Arratsaldeon ta bueno, lehenik eta behin eskerrik asko Kaskarin taldeari eta Mireni ba hori gonbidapenen honengatik, aukera honengatik eta egin du sarreragatik. Hain zuzen ere gauza asko ja, bueno, Mirenek aurreratu dizkit edo nerasmoa agurtzea etortzea da eta igorri azalpen xeagoak eta ematen ustea proiektuaren inguruan. Mirenek esan dizuen bezala, bera dago proiektuaz askoz gehiago jabetuta, noski, eta berak azalduko dizue gauza asko. Nik gehiago kontatuko dizuet ze asmorekin hartu dudan ardura hau, eta nola ikusten dudan momentu honetan proiektua, baina Mirenek esan duen bidetik. Ba, hain, bueno, alde batetik gogotsu, oso erronka handia da, baina oso motibagarria, eta gaina hori esan dezake ez nire izenean bakarrik, denon izenean, 22 lagunen izenean, nolabait lantaldearen muina 22 lagunekoa da. Lantalde horren erdia lehenagotik dagona, eta beste erdia gutxi gora bera berria. Eta gehienak ba, arlo desberdinetako arduradunak. Proiektua orain ba, beste etapa berri hontan sartu dalako, ja beste sendotasun batekin, eta bueno, ba, ba, 2016ko epea bitartean ba, sakon lan egiteko. Justu momentu hontan, etapa berri honen ezaugarri garrantzitsuak dira, asmatzea ez bakarrik proiektu kulturalean hori ondo lantzen eta edatzen, baizik eta baita proiektu horren antolakuntzan eta proiektu hori horretan nola egingo dugun lan. Eta hain zuzen ere hori izango da nire ardura. Garrantzitsua da guk zenbat eta hobeto lan egin eta antolaketan gehiago asmatu hori edatu dezakegulako. Eta gauzan emaitzei bakarrik begiratu gabe, ba, prozesuei eta gauzak egiteko moduei begiratzea ere oso garrantzitsua iruditze zaigulako, eta zer esanik ez, kultura alorrean, eta bestela ere bai orokorrean. Eta orduan nik dakartzan edan esperientzia edo eskarmentua ba, horrekin lotuta dago. Lotuta dago Mirenek aipatu duen bezala, ba, arlo kulturalean zientziarekin lotuagoa sormenarekin baino, baino bueno, arlo kulturalean egin dudan lana justu horretan egin du lan. Eta uste garrantzitsuena dela, eta hori da pues, lankidei transmititu niena, eta alegina horretan egingo dut, da ondo uztartzea antolaketa erabakiak hartzeko moduak, bakoitzaren funtzioak, arloarekin, kulturarekin, eta ez lan egitea modu isolatuan, ekonomia eta finantza beraldetik, komunikazioa beraldetik, ba, bueno, igual begiztakoa da esaten ari naizena, baina hori gero praktikan jartzea, olako proiektu berri batean, hiriarentzako lehenengo aldia dan proiektu batean, eta ez dakita azken ez dut esango, baina, bueno, ba, pentsa, hau ez da betirako enpresa bat. Hau da, momentu jakin batean, testu inguru jakin batean, sortzen den aukera bat, ondo antolatu behar dana, toki oso desberdinetatik datozen pertsonekin. Ta, bueno, pues, hori da dago erronka handi bat, eta bueno, ba, nire aldetik behintzat alegin guztia egingo dudala, lankidekin batera hori ondo aurrera atera dadin. Eta horregatik, ba, iruditze zait, bueno, ba, antolakuntzaren funtsa dela bakoitza garbi ukitzea zein behar duen, baino ondo ezagututa bestearen alorra. Nik kudeak eta zarduratuko naiz, zuzendari kultural berri bat dago Guadalupe Etxeberria ere arlo kulturalean ekarpenak egingo dituna, baino elkarrekin egin behar dugu lan. Hori da daukagun apostua. Eta, bueno, gogo handiarekin, informazio pila bat, eskusa altasun osoarekin helarazi digute dagoeneko lehendik dauden lankidek, aste oso bat pasa genuen hasi berritan, aste osoa mintegietan hain zuzen ere asmorrekin, ba, proiektuaren nondik norakoak eta orain arte egindako lan guztia ondo jasotzeko eta aurrera begira ba, erabakiak elkarrekin hartu alizateko. Eta bueno, ja
ez naiz gehiegi luzatuko honekin, eta gero galderak edo baldin badaude erantzungo ditut, eta Igorri emango diotitza. Bai. Igorrek hitza hartu baino lehen, zer egitu behar dut, eta bueno, konferentziari buruz jendeak galdetu duenean, askori esan diogu, bai erderaz eta bai euskeraz egingo egin zala, ez? Eta horregatik, eta bueno, edukiaren aldea, esate batek, edukiaren alderdia segurazki, ba, hobeto jende guztiak eta lanak batera ezagutzeko, ba, Igorrekin komentatu agian ere erderaz egingo degula, eta horregatik, ba, hori argitu nahi nizuen, Igorrasi baino lehen, berekin zein ondoren. Decía que como la conferencia, aunque se iba a hacer tanto en euskera como en erdera, y como estamos comentando ahora, y como me había hablado con Igor Ochoa hace un momento, quizá para que los contenidos se puedan proyectar mejor, porque además a mucha gente le hemos dicho que también se iba a hacer en erdera, pues que entonces que si nos importa, pues que los contenidos los va a proyectar en erdera Igor Ochoa, tal y como hemos estado comentando. Eskerrik asko. Bai, gero, subratze, galdera erantzunak norberare, nahi duen hizkuntzan egin alizatea. Bueno, yo creo que, bueno, primero dar las gracias a Kaskarin, a Íñigo, a Miren por las presentaciones y por darnos la oportunidad de que yo creo que es la primera vez que hablo en público sobre el proyecto y poder explicar el proyecto. Siempre ha sido a través de la prensa o a través de comunicados o ruedas de prensa y realmente yo creo que es la primera vez que tengo la oportunidad de estar con vosotros y vosotras para haceros llegar nuestros puntos de vista, explicaciones y que también vosotros podáis hacernos llegar vuestras preguntas, dudas y aportaciones, ¿no? Sí que hay un contacto directo con la ciudadanía, con agentes culturales, instituciones, asociaciones, artistas, continuo, pero es verdad que en este tipo de foros no hemos estado. Yo creo que es una oportunidad que es de agradecer y que igual es el comienzo de otra sucesión de este tipo de iniciativas. Miren mencionaba mi perfil. Yo es verdad que junto con Arkaitz, cuando el trabajo que hemos realizado durante estos años con Eureka Techies y una empresa que creamos, sí que era siempre desde un punto de vista, como Miren decía, pues bueno, desde nuestra cultura, desde un instrumento tan propio como la chalaparta, pero también siempre propiciando innovación, otros modos de ver, de entender la chalaparta, la tradición, la propia cultura, la importancia también de salir de nuestro entorno, de ponerla en lugares diferentes en los cuales cobra otro significado, de relacionarnos con el exterior. La dimensión internacional ha sido fundamental en el trabajo y también siempre con un punto de vista de intentar aportar en cambios también sociales, ¿no? Era, bueno, el arte, la música, muchas veces al servicio de intentar generar, de poner nuestro pequeño granito de arena en generar cambios, en transformación, ¿no? Cuando se me ofrece la oportunidad de entrar en 2016 y como director de proyectos, veo que es la posibilidad de hacer a gran escala lo que estaba haciendo a pequeña escala, ¿no? Entonces, bueno, lo comparto con Arkaitz, me anima, la verdad teníamos un proyecto ya compartido a medio largo plazo y bueno, no fue una decisión fácil, pero me atrajo un montón pues eso que comentaba Miren, ¿no? La gran oportunidad que supone y que no vamos a volver a tener en la ciudad en muchas décadas y el querer, bueno, también aportar desde mi punto de vista, desde mi experiencia y demás, ¿no? Yo creo que sirve para entender lo que genera esta capitalidad, ¿no? Lo que es capaz de generar a nivel cultural, social, pero también, como luego veremos, también las posibilidades a nivel económico y de otro tipo de factores como de turismo, de externalización, de imagen, de un montón de factores que van más allá de un mero acontecimiento cultural, ¿no? Pero sí que el objetivo de hoy, y cuando lo hablaba con Íñigo, era aclarar algunas preguntas que siempre surgen, ¿no? Que mis amigos, mi familia, siempre están rodados y se nota en la calle, ¿no? ¿Qué es la capital europea? ¿Qué es una capital europea de la cultura? Y también, ¿y cuál es la de Donosti, ¿no? ¿Qué especificidades tiene? ¿Qué diferencias? Y por último también el apartado, lo que es la dimensión europea, que era importante, también mencionaron, y para nosotros es fundamental, ¿no? ¿Qué nos puede suponer esto a nivel de esa dimensión europea? ¿Qué es la dimensión europea y cómo se puede abordar desde un proyecto de estas características? Entonces voy a intentar también brevemente responder a estas preguntas, pero sobre todo sí que queremos dejar espacio para que luego podáis responder, o podáis preguntar y preguntarnos a Itziar y a mí y podamos responder, ¿no? Entonces, bueno, intentaré ser lo más breve posible.
Bueno, ante la pregunta de qué es una ECOC, una European Capital of Culture o una capital europea de la cultura, es una iniciativa que surge dentro de, bueno, en una propuesta de Melina Mercury, que era la ministra de Cultura griega. Hace ya, pues ha habido 50, la nuestra es la 50, en 2016, pues como hace 25 años, y era con un planteamiento de hacer llegar y de socializar a la ciudadanía el sentimiento de pertenencia a Europa, ¿no? De compartir Europa, de cómo sentíamos Europa, entendiendo también que se había formulado el concepto de Europa y la propia estructura de la Comisión Europea y de la Unión Europea de una forma más casi economista y por un interés económico de ser contrafuerte, de contrapeso ante Estados Unidos y los emergentes de Brasil, India y China principalmente. Y bueno, pues al final, para que no fuera una unión meramente por interés económico, estratégico a ese nivel, el buscar también otros puntos de unión que nos hicieran tener ese sentimiento de pertenencia a Europa, ¿no? Yo creo que es un discurso o es una discusión que hoy más que nunca cobra mayor importancia porque es verdad que lo que viene de Europa y la crisis financiera y las referencias, pues bueno, no son las mejores, no es el mejor momento para Europa y esta cuestión de la dimensión europea, la pertenencia y el sentimiento europeo, bueno, es algo que hay que abordar y que es un tema que realmente preocupa en Europa, ¿no? Son conscientes de que bueno, la imagen que se da no es la que se quisiera y que no hay ese humus, digamos, que pueda propiciar otro tipo de uniones, ¿no? Bueno, como sabéis, cada año desde hace 25, en algunos años excepcionalmente ha habido más, pero bueno, normalmente suelen ser dos capitales europeas de la cultura por año, una en Europa del Este y otra en el Oeste. Nosotros compartimos con Wrocław, con la ciudad polaca, el título de Capital Europea de la Cultura y, por ejemplo, este año pues son Marsella en Francia y Košice en Eslovaquia, ¿no? Básicamente, también sabéis, y no voy a meterme mucho en este tema, pero bueno, hay un jurado, hay unas ciudades que se presentan candidatas, en el Estado español fueron 16, por ejemplo, en Italia para 2019 son 25, y, por ejemplo, en Malta, que es para el 2018, pues solo había una, que era Valeta, y salió, ¿no? Bueno, hay un proceso de candidaturas, se eligen a unas de ellas y al final el jurado elige a la que va a ser Capital Europea de la Cultura, las que van a ser. ¿En qué consiste? Bueno, hay diferentes formas de entender también la Capital Europea de la Cultura. Hasta ahora lo que primaba era un año lleno de eventos culturales, de programación muy, muy intensa. Todos los esfuerzos estaban centrados en ese año, por eso, como decía, con un programa cultural pues bueno, de gran excelencia artística, muy variado, de alto nivel, digamos, también de nombres famosos. Había esa tendencia. Y también la tendencia a usar la Capital Europea de la Cultura como forma de generar cambios en la ciudad, pero sobre todo a nivel de infraestructuras o de como pasó en Barcelona con las Olimpiadas, por ejemplo, de volver a regenerar zonas y poder hacer, aprovechar esa oportunidad para ello, ¿no? Hay ejemplos, por ejemplo, bueno, en Liverpool, que Liverpool tiene fama de ser una ciudad europea de cultura muy exitosa, porque regeneraron todo lo que es la zona del puerto y ahora es una zona muy agradable, con mucha vida, con mucha comercio y demás, pero a la vez también hay otros informes y gente que opina que no fue tan exitosa porque otros objetivos, no tan cuantitativos pero más cualitativos, y como era también favorecer la creación, los agentes artísticos locales y otros intereses, pues no se consiguieron, ¿no? Entonces ahí tampoco se ponen muy de acuerdo en cuanto al éxito o no éxito de la Capital Europea de la Cultura. Depende también de qué indicadores y qué formas de evaluación se usen, pues tendrán unos resultados u otros. Antes también las formas de medir eran más cuantitativas, cuánta gente se había acercado, cuánto dinero había supuesto eso, cuántos espectadores había habido, cuántas exposiciones se habían hecho, y ahora ya, y luego hablaré ya más de Donosti, bueno, lo que se buscan son más indicadores más cualitativos que nos den a entender otro tipo de objetivos y otro tipo de éxito, ¿no?
Sí que hay ejemplos de ciudades que han tenido un legado muy importante. Lille, por ejemplo, también fue muy conocida porque generó realmente, no solo en Lille, sino en los alrededores, muchas dinámicas culturales diferentes que luego han tenido su continuidad. En otros lugares ha pasado más como fuegos artificiales, ¿no? Nosotros ponemos muchas veces el ejemplo que Donosti 2016 no quiere ser un fuego artificial que te deslumbra dos segundos, pero que luego no deja nada, ¿no? Preferimos que sea algo que en un primer momento no te genera esa sensación de deslumbre, pero que poco a poco va calando y mediante pequeños pasos y procesos pues va consiguiendo que se generen cambios que luego van a dejar una transformación que da lugar a un legado, ¿no? Luego entraré más en profundidad con ello. Liverpool, como mencionaba antes, se hizo famosa también porque de los informes económicos que hicieron sacaron que de cada libra que invertían se generaban 12. En Donosti Fomento hizo un informe respecto a cuál podía ser el impacto económico en la ciudad, y es verdad que una ciudad como Donosti puede tener un impacto económico alto porque es una ciudad que no solo en el año del año de capitalidad, sino que a continuación puede generar que haya mucho más flujo de visitantes, porque es una ciudad muy atractiva y que el que viene vuelve a probar, pero en otras capitales europeas de la cultura, por ejemplo, en cuanto a turismo, los datos del año siguiente eran incluso peores que el anterior a la capitalidad. Sí, durante el año capitalidad había más, pero el año siguiente había menos. Entonces, no hay una regla o una norma clara, pero yo creo que los informes de Fomento en el que sí que planteaban que iba a haber un gran retorno de la inversión son bastante realistas y tienen su sentido. Cuando hablamos de Donosti hablamos de una capital europea de la cultura distinta, aunque como dice Matís, que es nuestro asesor internacional, cuando te relacionas con otras capitales europeas de la cultura, y a mí me ha tocado estar en muchas reuniones, todo el mundo piensa que su capital europea de la cultura es distinta. Pero yo creo que sí que Donosti marcó de alguna manera un punto de inflexión entre lo que se consideraba un evento cultural más, casi unas olimpiadas de la cultura en cuanto a espectáculo, entendido más en cuanto a espectáculo, muchas veces a ocio. Y Donosti ya ha supuesto una especie de cambio que luego se ha visto en el resto de capitalidades europeas cuando han planteado sus candidaturas, que ya se habla mucho más de la importancia del proceso, de la importancia de la transformación, de la participación, que son los tres grandes ejes de Donostia 2016, ¿no? Entonces, sí que yo creo que abrió las puertas a otro tipo de capitales europeas de la cultura. Y ahora es cuando toca el momento, ya llevamos tiempo haciéndolo, es el momento de todos esos conceptos y de eso, de lo que era la fase de candidatura y lo que estaba escrito sobre el papel, el llevarlo a la realidad. Y ahí muchas veces es cuando realmente te pones a plantear pero qué es realmente transformación, este proyecto genera transformación, genera ese legado tan importante o no. Son esas preguntas que empiezan a surgir cuando ya empiezas a bajar a lo más concreto y los proyectos, ¿no? Donosti 2016 tiene, como decía, el eje fundamental, uno de los ejes fundamentales es la participación. Entendida que la participación tiene que ser transversal a todos los proyectos, a algunos proyectos, a todos, a la máxima que se pueda. Habrá unos proyectos que generan mucho más participación directa, como puede ser la Tutalca, como lo conocemos. Lo voy a poner como ejemplo, aunque tampoco quiero que nos quedemos como referencia de la capitalidad europea de la cultura, porque es solo una parte, pero es una parte que se puso en marcha, que funciona y sirve para ir generando pequeños cambios y procesos se le ha dado con continuidad desarrollándolo también en el tiempo, ¿no? Pero es un proyecto claro de participación en el cual 2.500 activistas de más de 100 asociaciones y grupos culturales, artísticos, tienen la oportunidad de, en unas condiciones dignas, el compartir eso que hacen en su, muchas veces sin visibilidad, porque es un festival de cultura amateur, el poder compartirlo, ¿no? Es un festival en el que se posibilita y se potencia la participación. La participación, como digo, entonces es fundamental. Otro es la transformación. Y como decía, la transformación es verdad que se puede entender de muchas formas y manera, pero sí entendiendo que, voy a poner el ejemplo de Donosti y el territorio, porque también
antes de seguir tengo que comentar que aunque el título tenga Donostia San Sebastián, este es un proyecto de territorio, nosotros decimos, bueno, del territorio del euskera, para no entrar en más, a veces, polémicas, que se expande también, pues expande a España, a Cataluña, a Aquitania, a mucho de la zona europea cercana, pero también a toda lo que pueda suponer Europa, y fuera de Europa también hay proyectos que llegan hasta América, África y Asia, con lo cual, bueno, realmente el territorio más cercano, digamos que sería ese territorio de la euskera, pero luego se va a expandir en un territorio mucho más amplio. Pero bueno, en cuanto hablamos de transformación, quería comentar que ya solo la capacidad o la oferta cultural que tiene, de programación, de eventos, de festivales, que tiene la ciudad y el territorio, es muy grande. Es decir, yo en proporción habrá pocas ciudades que tengan una oferta cultural tan extensa y de tanta calidad como la de Donosti. Muchas ciudades europeas de la cultura, cuando hacen el año de capitalidad, a lo que aspirarían sería casi a una programación como la que tenemos aquí. Exagero, siempre, bueno, se invierte más y hay, digamos que hay más actividades extraordinarias, pero en algunos lugares una actividad extraordinaria en alguna de las ciudades europeas de la cultura igual es un festival de cine de mucha menos categoría que el nuestro. Entonces, bueno, pongo como ejemplo de que realmente lo que es ese concepto de capitalidad que algunas capitales pueden tener, nosotros ya con solo la oferta que tenemos aquí casi la cubriríamos. Pero es que el objetivo del proyecto de 2016, cuando se presentó y cuando lo hemos desarrollado, no es el generar una extensísima programación o el sumar un montón de programación a la que ya existe, sino que es el cómo generar otro tipo de dinámicas, que luego iremos viendo cuáles son los ejes también importantes y temáticas y dinámicas transversales que quieren tener los proyectos y el propio proyecto, pero sí entendido como que es un momento en el que las cosas hay que hacerlas de otra manera. Y yo creo que llega en un momento el proyecto en el que la crisis económica es verdad y el proyecto como el resto de programas y diferentes aspectos sociales, pues va a sufrir esa crisis económica, como es normal, pero a la vez es una oportunidad de hacer las cosas de otra manera. Ya no valen las formas antiguas, las dinámicas antiguas, y tenemos que reinventarnos. El proyecto es una invitación constante a repensarse, a reinventarse, a recolocarse. ¿Vale? No quiere decir que las cosas que ya se hacen y están bien no haya que hacerlas, pero el proyecto no habla tanto de volver a repetir los esquemas clásicos o el hacer un festival clásico, una exposición al uso, sino que busca el generar otro tipo de dinámicas y, como digo, el recolocarnos. A mí me costaba entender también ese concepto, pero un ejemplo muy claro es, bueno, estamos muy cómodos en esta silla caliente, en la que ya está caliente, y el ponernos en otra que igual no estamos acostumbrados y que está más fría y que es más incómoda al principio, es cuesta, pero siempre de ahí salen nuevas sensaciones y nuevas emociones. Pues bueno, sería similar, si buscamos otro tipo de manera de hacer las cosas vamos a conseguir otros resultados. Pues el proyecto al final es una invitación a ello con unos ejes claros. También es un proyecto en el que la convivencia tiene gran importancia, quiero decir que no es ajeno a la realidad de nuestro país, a que estamos saliendo, parece, de un conflicto violento en el que hay mucho sufrimiento en diferentes partes, y cómo la cultura puede ser realmente una herramienta para que podamos generar lugares de encuentro, de empatía, de generar proyectos en los que los diferentes pues puedan conocerse y puedan hablarse y reconocerse, ¿no? Cada uno desde su identidad, desde su posición, pero que se generen esos lugares de encuentro y que la cultura pueda ser una herramienta útil para ello, ¿no? Otro de los ejes principales, y me estoy adelantando a lo que luego hablaré de la dimensión europea y lo que podemos aportar a Europa, es también nuestra realidad cultural, pues una cultura, una lengua minorizada, con dos estados muy, muy potentes alrededor, una globalización que afecta y cómo
cómo gestionamos esta realidad y cómo podemos poner en valor la importancia de la lengua, no solo de nuestra lengua, de euskera, sino también de otras lenguas que a nivel europeo tienen una situación parecida y cómo podemos generar también desde nuestro conocimiento y el conocimiento compartido con otras realidades europeas, bueno, pues el poner en valor esa diversidad lingüística y esa diversidad cultural, ¿no? que supone un hecho como el que vivimos en nuestro país. Bueno, esos son los ejes principales y transformación, ¿para qué? Para que quede un legado. Es decir, nosotros cuando pensamos en los proyectos no pensamos tanto en 2016 solo. 2016 será el punto más ascendente, digamos, de un proceso que bueno, nosotros llamamos efervescente, en el cual bueno, se van activando procesos desde ahora y se va generando que en 2016 lleguen a su punto más ascendente, pero que luego quede un legado, que no desaparezca. Siempre pensamos en 2017, 2018, incluso más allá, más a largo plazo, ¿no? Para ello es muy importante el trabajo que se realice en común con otros agentes del territorio, que son los que van a quedar después de que Donostia 2016 y el equipo que vamos a estar trabajando en él desaparezcamos, ¿no? ¿Cómo podemos generar que el conocimiento que se va generando quede en los agentes sociales, en la sociedad, para que luego tenga continuidad y se dé lugar a ese legado en los diferentes niveles, ¿no? Yo creo que también es una oportunidad para que, bueno, en esa clave de transformación y legado, cada cual desde la posición en la que está pueda también aprovecharse del proyecto, ¿no? Y ahí podemos hablar a nivel económico, a nivel turístico, a nivel institucional, a nivel, como decía, relacional, de crear redes. Bueno, es una gran oportunidad, yo creo, a muchos niveles y bueno, nosotros lo que entendemos es que desde la capitalidad lo que tenemos que ser es dinamizadores, facilitadores, para que se puedan llevar a cabo, sí, proyectos, pero que cada uno en su espacio también pueda, bueno, sacar de alguna manera provecho de que se pueda ser ayudado por esta capitalidad, ¿no? Es verdad también que a nivel económico, por supuesto, no va a ser posible llegar a todos los agentes y los proyectos, por desgracia, pero hay otras formas de aprovecharse de esta situación y cada uno tendrá que ver desde su posición cómo puede valerse de esta gran oportunidad histórica, ¿no? Bueno, igual lo más… no sé cuánto tiempo… Vale, iba muchas veces, y como os decía, muchas veces me pregunta la gente, ¿no? ¿Qué? Pero la capitalidad de Donostia, vale, esto que os estoy contando es todo conceptos, ¿no? Luego, ¿cómo toma forma todo eso? Bueno, los y las que hayáis leído el libro de los dos libros de candidatura, podéis saber más o menos cómo está estructurado el programa, pero bueno, voy a hacer un breve repaso para que podamos ver. Bueno, no sé si. Así, ¿se ha estado proyectado hasta ahora atrás también? Vale. Bueno, entonces, a ver, este proyecto lo que es ya bajando a lo concreto y de esos conceptos a cómo está estructurado en tres grandes apartados. Uno de ellos serían los faros. Los faros son tres faros que son continentes contenedores por temas de los proyectos y de las actividades. Ahora ahondaré más, ¿eh? Otro serían los sistemas, que más que los faros serían lo que responden a los qué, ¿no? El proyecto concreto, las actividades. Los sistemas serían los cómos, cómo generar desde esos sistemas otras formas de hacer más novedosas o que entendemos que pueden ayudar en otros modos de hacer, en la transformación, ¿no? Y por último estarían los dispositivos móviles o las embajadas móviles, que serían la forma en la cual, bueno, expandemos el proyecto a Europa, haciendo llegar el proyecto, pero también recogemos las experiencias allí vividas y las traemos de vuelta. Digamos que son las herramientas que nos sirven para comunicarnos con el exterior, incluso también a nivel local, también alguna de esas embajadas móviles también está pensada más para un nivel más local, ¿no? Bueno, en los tres grandes verbos de la candidatura, que en la fase anterior, en el primer libro, eran conversando, confluyendo y conviviendo, en este momento, bueno, es prácticamente lo mismo, sería bizi, elkartu, hitz egin, vivir, hablar, encontrarse, ¿no? Vivir, encontrarse, hablar.
y tú haces la cultura. Bueno, es un poco ese planteamiento, es la participación, pero de una forma de entender la cultura, de una forma muy amplia, el concepto muy amplio. Eso nos explica y es importante. Y a mí es uno de los temas que más me atrajo también del proyecto. En el proyecto se entiende la cultura de una manera, un concepto muy amplio. No solo como las artes, que son, por supuesto, fundamentales y es uno de los troncos en el proyecto, pero también entiende la cultura todo aquello que nos define como personas y como colectivos, ¿no? Y que, bueno, que abarca desde vamos a ir viendo los tags, pero desde todo cómo nos relacionamos con el exterior, incluso la gastronomía, el urbanismo, la ecología, la sostenibilidad, la economía, la ética, la convivencia, el conflicto, el respeto, la empatía, el sexo, la fiesta, el trabajo, el deporte, el slow life. Tiene un concepto muy amplio de la cultura y entiende que la propia cultura y las artes son herramientas que pueden generar cambios a esos niveles, en esos apartados también, ¿vale? Entonces, las artes no se entiende solo como la propia, ¿cómo explicarlo? Es decir, las artes están, digamos, al servicio de ese concepto tan amplio de cultura, ¿vale? Eso es muy importante en el proyecto y a mí era también uno de los puntos que más me atraía. En otras capitales europeas de la cultura se han centrado mucho más en las artes, en la exhibición, y en cambio en este proyecto muchos de los proyectos sí que las artes son transversales, pero muchas veces al servicio de unos proyectos que tienen una dimensión que va mucho más allá de las artes, ¿no? Entonces, para mí era un punto muy importante. Bueno, os comentaba que los faros son los contenedores repartidos por diferentes temas. Está el faro de la vida, está el faro de los encuentros y está el faro de las voces. Son contenedores en los cuales se van incluyendo diferentes actividades que están incluidos en esos ejes temáticos que ahora veremos poco a poco, ¿no? Por ejemplo, en el de la vida, bueno, aquí están mencionados algunos: la economía solidaria, la sexualidad, la ecología, la soberanía alimentaria, la ética feminista, pero como os decía, también estarían pues, la ecología, la sostenibilidad, el urbanismo, la relación entre lo rural y lo urbano, el deporte, el slow life, la gastronomía. Bueno, todos esos conceptos y tags están incluidos en este faro de la vida, en el cual se van encajonando diferentes proyectos. Algunos de esos proyectos serán más estructurantes, serán proyectos que aglutinen otros pequeños proyectos, y algunos proyectos, bueno, pues tendrán su vida propia y irán componiendo ese puzzle que sería el faro de la vida, ¿no? Aquí hay algunos de los proyectos que están planteados. Bueno, por ejemplo, uno es el CART Irekia, que sería Sociedades Abiertas, que es un planteamiento de que los colectivos de inmigrantes que viven en la ciudad y en el territorio pues puedan en las sociedades, abiertas, era más relacionado con que las propias sociedades abren las puertas y enseñan cómo funcionan y la gente puede ir a cocinar, a aprender. Lo hemos unido con otro proyecto que es que va al Pilpil, por ejemplo, que era el cómo acercar la realidad ya de todas las culturas y gastronómicas que existen ya en nuestro país, que ya son parte de nuestra cultura gastronómica también, y cómo enlazarlos. Entonces, por ejemplo, por medio de la Tutalca, sí que hubo algunas actividades que se llamaba Sukal Danitzak o cocinas diversas, que esos colectivos iban a las sociedades y daban por un lado unos talleres en el cual enseñaban cómo se cocinaba la comida en los países de los que eran originarios y luego hacían una degustación abierta al público y demás. Claro, ahí, de lo que nos interesa de este proyecto, como veis, abarca diferentes aspectos, pero sí que se van generando nuevos encuentros y nuevas relaciones, y eso es uno de los puntos importantes en el proyecto. Como antes hablaba de la convivencia tampoco entendida solo en relación al conflicto identitario, político que podamos tener en nuestra tierra, sino también entendido a acostumbrarnos y a poder también con naturalidad trabajar con gente que venga de sectores distintos, que las artes se puedan mezclar con la
con la ciencia, con el turismo, con la política, que se generen también espacios de trabajo en común de gentes muy variadas y diferentes, ¿no? Y, por ejemplo, hay experiencias muy bonitas. Un colectivo de migrantes marroquíes estuvo en la sociedad Loyola Tarra y uno de los socios trabajaba en el hospital Donostia y vieron cómo hacían la comida para también de cara a un sector musulmán, respetando las formas de cocinar que tienen los que son de esa religión. Y de ahí surgió la oferta, les hicieron, de que pudieran formar a los cocineros del Hospital Donostia en ese tipo de cocinar los alimentos, porque ya muchos de los pacientes que se acercan al Hospital Donostia pues son de credo musulmán, ¿no? Entonces, bueno, esos pequeños ejemplos es lo que también se busca con este tipo de proyectos, ¿no? Os ponía como un ejemplo, luego ahí estaría, por ejemplo, la GR 2016, que sería el hacer una GR, que es algo muy característico de nuestra cultura, el cómo disfrutamos de los paseos, del monte, de la naturaleza, pero hacer una GR distinta, en el cual, una GR es una vía de gran recorrido, en el cual pueda recorrer nuestro territorio, pero pasando por zonas que culturalmente son interesantes y que en todos esos lugares haya una programación excepcional, se ofertan diferentes formas de que el que haga ese recorrido viva de una forma diferente a lo que es una GR normal, ¿no? Bueno, eso es. Hay muchos proyectos, también están detallados en el proyecto de capitalidad que podéis ver. Algunos de ellos van sufriendo modificaciones, pero por poner algunos ejemplos, pero bueno. Otro de los faros sería el faro de los encuentros, que antes era el faro de la paz, pero con el tiempo pues ha ido desarrollando, entendiendo que los encuentros evocaba más lo que buscaba el proyecto, ¿no? Ahí estarían, bueno, pues están la no violencia, el respeto, los derechos humanos, la empatía, la convivencia, también está el conflicto, el entender las diferencias, bueno, todos esos ejes temáticos en los cuales los proyectos que tienen que ver con esos ejes se van a ir introduciendo y van a ir poniéndose en este faro, digamos, en este continente. Ahí estaría, por ejemplo, lo tenemos aquí al lado, el proyecto Tratado de Paz, que bueno, que este año ha tenido su primer paso, con una exposición que no solo en San Telmo, es también en un museo, en el Museo Naval, en el Museo Vasco de Bayona, en Zumalacárregui, bueno, buscando también el generar que igual estructuras culturales que no tienen tanto trabajo en común puedan tenerlo también, ¿no? Sí que buscamos también el que, bueno, se genere una relación distinta entre los agentes culturales, pero también los institucionales, y bueno, pues este Tratado de Paz es uno de esos ejemplos, ¿no? Sí que aborda, bueno, la guerra, cómo se ha trabajado la guerra desde una visión de las artes, y, como decía, tiene su primera estancia este año, pero va a ir evolucionando hasta llegar a ser pues una gran, no solo exposición, porque tiene un montón de proyectos paralelos que hacen que no sea meramente una exposición, encima es una exposición con una conceptualización diferente, pero bueno, sería uno de los proyectos que pudiéramos catalogar, por ejemplo, en este apartado, ¿no? Otro de los faros sería el faro de las voces, en el cual estaría, bueno, la comunicación, las narrativas, los lenguajes artísticos, está la oralidad, las lenguas, bueno, todo eso que nos hace expresar, ¿no? desde la lengua, pero también las expresiones artísticas. Ahí pues también se van juntando un montón de proyectos que tienen que ver con las expresiones artísticas. Por ejemplo, está el encuentro de, bueno, el Festival de Jóvenes Músicos Europeos, en el que se juntarán pues cerca de 10.000 jóvenes de toda Europa para, durante unas semanas, pues regar de música, también de danza, el territorio, pero también generando un proceso desde ya. Están trabajando las diferentes escuelas de música a nivel europeo para, por medio de laboratorios y, bueno, el hacer las cosas de forma diferente y traer propuestas distintas también para este festival, ¿no? También estaría, por ejemplo, bueno, el Liet International, que es el festival, lo que sería el cercano a Eurovisión, pero de lenguas minorizadas, pero bueno, siempre con
huye un poco de ese concepto de competición, aunque hay algo de ello, pero permite, bueno, el trabajar muchos temas relacionados con las lenguas minorizadas y demás. Estaría el festival, de, por ejemplo, de títeres internacional, que también tendrá lugar en Donosti y Tolosa. Bueno, esos serían los faros, digamos, temáticos, tres faros en los cuales, como digo, los proyectos se van acumulando. Por otro, estarían los sistemas que responden más a ese cómo, a cómo se, a metodologías, a sistemas que posibiliten que se hagan las, que se trabaje de formas distintas. En esos estarían, por un lado, Auzolab, que generaría, sería un sistema en el que se potencia la participación, pero sobre todo buscando esa participación de diferentes, ¿no? Entendiendo que si siempre desde los mismos agentes respondemos las preguntas que nos hacemos, vamos a obtener siempre la misma respuesta. Pues bueno, aquí de lo que se trata es que en los diferentes proyectos este sistema Auzolab pueda estar impregnando los diferentes proyectos y generando que haya respuestas nuevas, porque posibilita que haya agentes diferentes trabajando en los proyectos, ¿no? Si eso, estamos hablando de un proyecto de danza, pues ¿por qué no lo mezclamos con un investigador que hace que los movimientos, o un técnico de digital, que, bueno, el buscar esas nuevas respuestas? Ese sería el sistema de Auzolab. Por otro lado, estaría Irikia, que sería el sistema de cultura digital, pero desde un punto de vista muy concreto, que es el código abierto, es el software libre, es el procomún, y busca el que, bueno, el también el impregnar, el que los proyectos se formulen desde este punto de vista, ¿no? Y la forma también de hacerlos llegar por los medios digitales sea desde este punto de vista de código abierto. Por otro lado, estaría Pagadi, que es el sistema más experimental en cuanto a las artes, de arte contemporáneo, en el cual hay diferentes programas y también, bueno, pretende que los diferentes proyectos pues puedan tener también, por medio de la expresión del arte contemporáneo y la investigación y la experimentación en ese campo, puedan desarrollarse también desde esa metodología o sistemática, ¿no? Hizkuntza sería el relacionado con las lenguas, con la euskera y las lenguas minorizadas, y lo que busca es generar una red a nivel, ya hay redes, pero bueno, generar una red a nivel europeo en el que los diferentes agentes en el que trabajan en apoyo de las lenguas minorizadas puedan compartir las buenas prácticas, los proyectos, y generar un proyecto compartido y común. También hay, dentro de Hizkuntza y de esta red, se plantearía el poder hacer una especie de corrica, por ejemplo, en bicicleta por toda Europa continua, que genera también mucho motividad e implicación de la gente y de la ciudadanía, o también el poder hacer, por ejemplo, pues como se hizo primero en San Mamés en la década de los 80 o 78, era el Valle Euskalari en San Mamés. Luego, a posterior, en los 5 estadios, pues bueno, como proceso natural de poder hacerlo a nivel europeo y poner en valor la realidad de las lenguas minorizadas también en Europa y ponerlo en la agenda de Europa también, ¿no? Y por último estaría Citeguía, que entendiendo también que, como antes os comentaba, pues Donosti, el territorio, tiene, bueno, una envidiable oferta cultural de espectáculos, de agenda, pero no se ha trabajado tanto en Donosti, en Guipúzcoa sobre todo, y en otras partes de territorio, ni Parralde más, pero en Hegalde mucho menos, todo el tema de la creación, ¿no? De las fábricas de creación, las residencias, y cómo también socializar la creación, que no sea algo que llegan los artistas y hacen en su torre de marfil una creación y ya está, sino que, bueno, cómo generar también que la sociedad pueda dar un feedback en los procesos creativos, se involucre, vaya viendo cómo son los procesos, luego ver también el resultado final, pero teniendo mucha relación pues con escolares, generando otro tipo de criterio artístico, de referencias artísticas, ya la referencia que no sea pues Hannah Montana de Disney Channel, sino que sea pues un artista que se acerca a explicar cómo es el proceso en el que está participando, que los escolares puedan ir a los lugares de ensayo, a donde están trabajando la obra X, para también ir generando otro tipo de referencialidades, y también, digo escolares, pero también pues bueno, pues de las casas, por ejemplo, de jubilados, también el poder acercarlo a la creación, ¿no? Nos parece que un sistema de creación era muy, muy importante en el proyecto, y así Citeguiak va a ser el que va a sistematizar de una forma, bueno, en muchos de los lugares del territorio, que encima tenemos muchos espacios que con la Liz Zapatero y se construyeron muchos pequeños auditorios, teatros,
que muchas veces están infrautilizados pues porque no hay dinero para programar, cómo se abren también, cómo pueden abrirse a la creación, ¿no? Entonces, usar esos espacios para generar residencias artísticas con artistas locales, internacionales, también que los artistas locales salgan afuera, tengan la experiencia afuera, que los que traigamos artistas internacionales para también mostrar su experiencia aquí y a la vez ir generando otro tipo de redes, pero como decía, siempre unos procesos creativos socializados y compartidos con la sociedad, ¿no? Entonces, hemos visto los qués, los faros, los cómos, los sistemas y, bueno, ya voy a acabar con los dispositivos móviles para que haya tiempo para las preguntas. Los dispositivos móviles, como os decía, es la forma que tiene el proyecto de relacionarse con el exterior, ¿no? En él estarían, por un lado, un barco, que sería el ballenero San Juan. Estaría la carpa o la oficina nómada. Nómada no tiene, yo no quería ponerlo pero bueno, se veía que era el mejor nombre. Y luego estaría un convoy de autobuses y el circo de la vida, ¿no? Bueno, en el dispositivo móvil del San Juan, del ballenero San Juan, que bueno, no voy a tampoco profundizar mucho porque nos llevaría mucho tiempo, pero es el hacer una réplica de un ballenero que en el siglo XVI se hundió en Red Bay, que ahora acaba de ser designado ese espacio como por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Y se conservó en muy buenas condiciones y posibilitó que el gobierno canadiense, poniendo un montón de dinero e invirtiendo un montón, sacaron cada pieza, las catalogaron y después de 40 años de estudio han sacado ya las últimas conclusiones, con lo cual tenemos una información que no existe en ningún otro barco de esa época que esté hundido, de realmente cómo era ese barco. Y lo que se va a hacer es generar una réplica por medio de un museo vivo, un museo en el que la gente va a ir viendo cómo se trabajaba, porque todo el trabajo va a ser de la forma tradicional como se hacía, de una forma artesana, y eso... Bai, ni zentzurtan, lehen aipatu ditut, nik eta nik usteet, Europar agendari egin dezaiokegun aportazioa 2016-tik, lehen aipatu ditudan bi lerroietatik letork, ez da, lebatetik, elkarbizitza eta ulertuta gure esperientziatik ere aportatu dezakegula eta kultura izan daitekela modu bat, esan bezala, beste gauza beste modu batean harremantzeko, egiteko eta zentzu horretan ez bakarri guretik, baizik eta guk ere ikasi dezakegula Europar antzeko egoerak bizi izan dituzten edo pairatu izan dituzten lekuetatik, adibidez, Ipar Irlandarekin proiektu Europar desentetan gaude eta bitako bat ere nahiko genuke izatea honen inguruan, ezta? Eta nola landu dute haiek, kulturatik eta adibide osargi bat eta askotan agertzen dena, nola komunitate katoliko eta protestantaren artean antzerkiaren bitartez eta bultzatzen zituzten, beste mota bateko harremana, ulermena, ulertuta horre gero ahalbidetzen zuela errespetua eta azkenean eskubide guztion eskubideak onartuak izatea, ezta, azken batean. Baina baita ere Txipre adibidez, Txipre 2018an markatu 17an izango da Europari liburu, Pafos izango da eta han ere badute marra berdea eta turko txipriotak, greko txipriotak eta oso konflikto potentearekin, Balkanak hor daude eta beraiekin ere bazkide gara hainbat proiektuetan eta usteet elkar ikasi dezakegula horretatik, baina nik usteet ere dela guk aportatu dezakeguna, ez da gure errealitate honetatik eta bizi izan deguna eta bizi degun errealitatetik. Eta bestea da, aipatu dezuna, kultura eta hizkuntza minorizatu batetik, zer esan dizaiokegu Europari, ez da, bizi degunaz, nola sentitzen degun eta zein aterabide ikusten ditugun edo ez, edo behintzat, eman ahotsa, askotan Europan ahotsa ez duten horiei ere, eta beraiekin elkartu eta ikasi beste haien esperientzia horietatik, eta amankomunean proiektu amankomunak ere gauzatu, elkar ezagutzatik, zeske hori beste bat da ere, ez dago apenas edo oso ezagutza gutxi dago gure goren antzekoa bizi dituzten herrien gandik eta kulturaren gandik. Orduan, da, elkar ezagutza, jakitea ez gara dela egoera horretan bakarrik Europan, eta denon artean agian lortu ezakegula balioan jartzea kulturan iztasuna eta hizkuntzan iztasuna, baina respetatuz ere un hizkuntza gutxituak eda. Horre,
Ez, da, kuriosidade bat. Kanadan, 16. mendeko urrazpian aurkitutako barku hori. Barku horrek, zerbait zer ikusi badauka Albaola taldearekin? Bai, Albaola, bueno, ondartxo eta itxas museo, itxas no, kulturaren museoa Pasaian, Foraldundiarena da, eta Albaolak kudeatzen du, eta bertan izango da berreikuntza, itxasontziaren berreikuntza bertan izango da. Bai. Haiek izan ziren, bain zituen espedizio hori apaizako beto, eta bueno, zehor, zergatik ere hizkuntza gutxituen ingurukoa itxasontzionen nolabait mezua edo eramango duen Europatik ere, bueno, ba, bilakatzen da San Juan Baleontzia bi ardatzoien simbolo. Elkarbizitzarena, zen izan zen oso harreman baketsua, euskaldunon eta bertako indio natiboen artean, eta haiek hartu zituzten gainera euskerazko hitz asko eta sortu zen lehenengo hizkuntza komertziala edo pitguin. Eta oraindik haiek erabiltzen dituzte euskal hitz batzuk, eta horregatik apaizako beto espedizioko bazan, ba, bueno, oraindik indioak norbait galdetzen zionean zer modu zaude erantzuten zuten apaizako beto. Orduan, bi ardatz horiek batzen ditu itxasontziak simbologia hori badu ere. Bueno, lehenengo mila esker, azalpenagatik. Bestaldetik ez dakit zorionak, ba, nolabaiteko proiektu bat edo bururatzen ari zeate, eta uste dut aitortzekoa dela alegina. Bestaldetik iruditzen zait oso lan konplexuan sartu zaretela. Oso zaila izango da mundu guztiaren nahiak eta perspektibak betetzea. Orduan alde hortatik, ba, sentitzen dezuegatik, baina tokatu zaizue. Eta nerea galdera da, ez da kritika bat, ez da gutxiago ere. Baina ni bandala gutxik hilabete pare bat, egon nintzen Euro Disneyen. Han, badakizue dena, espektakulu ikeragarria dira, oso, bueno, lehen asko ze ikusgarria bat zira, noan ja, bastante zaharkitua dago. Hoietako bada munduaren bira edo lako zerbait munduaren espektakulua. Jartzez zaitue txalupatxo batean, eta zu txalupatxo horretan, guten zea pasatzen, munduko hainbat herrien eta kulturetan nola dantzatzen duten musika bakar batekin. Orduan, hortik ateratzen duzun impresioa, ez dira, bai politia, bai koordinazioa, ba, mundua ze polita dan, ez da? Eta hortik, ala pentsatuta, Euro Disneyko diseinua egin dutenek, lortzen dute zuk munduari buruz gauza polita hori edo impresio hori ateratzea. Hemen, segurazko bizitari desiente izango ditugu. Ba, besterik gabe, ez bakarrik hemendik egin dezakezuen propagandagatik, baizik eta ohitura badalako eta etorriko da jendea. Ez dakitena da, aurkeztu dituzuen guzti honetatik zer impresioa aterako duten. Neri gustatuko litzaidake jakitea zuek nola diseinatzen ari zeraten zer impresioa lortzea nahi dezuen bizitatzen gaituztenak. Alegia, jakingo dute, ikusiko dute hizkuntzari buruz, euskarari buruz hitz egiten ikusten dutenean hemen bi hizkuntza daudela, baina jakingo dute ze esfuerzoak behar izan du diran, ikastolak zer lan egin behar izan du duten, horren kostientia izango dira edo bakarrik erakutsiko zaie, beitu, gaur euskara, gaztelania eleanitza da mundua. Jakingo dute nola egitxik egin honeaino? Ba, ni beste galdera batekin erantzungo izut. Oraingo gazteek badakite? Esan nahet, ni badakit. Ni gaztea ja, berroi detenitu nahorrekoan da ja gaztetik ja. Baina ez, esan nahet, eta razionatzen eta ipatu ezun horrekin espektatibena, ez da. Hau azkenean dena da. Eta esan duan bezala aurrekontua dena da. Eta hartzen badegu urte guzti hauetan zehar, ba, zinemaldiak urteetan gehituta izango denaren, baino txikiagoa izango da. Orduan, konstienti izan behar dugu ere, ze kapazitatea daukagun, eta azkenean, gure gan ere, sortzea handinaikeri asko edo gogo asko, frustrazioa sortarazten ditu ere. Orduan, konstienti izan behar gara ere, zer geran. Horregatik esaten nuen,
bakoitzak beretik aprobetxatu behar duela, baliatu behar duela aukera hau, eta bizitari guzti horiek etorriko direla, zeren eta jasoko dutena ez dago bakarrik antolatzen duguna, baizik eta hemen dagoen guzti hori. Orduan, badaude moduak guzti hori azalarazteko, eta gu igual landu ditzazkegu ere, baina ezin dugu ardura hartu ere alor guztiak landu eta jorratzeko. Hori ezinezkoa da eta ezginak iritsiko. Orduan, noski esan bezala, hizkuntza gutxituek garrantzia daukate, egoerak eta bar, proiektu ezberdinak egongo dira hori plazaratzeko, baina horretaz aparte ja, norberak bakoitzak beretik baliatu behar du aukera. Eta zuretzat hori garrantzitsu baldin bada, eta niretzat ere bada, eta beste hainbatentzat izango bada ere, eramango dute sensazio hori, baina eramaten nuen ere, oraingo gazte badakite, da, gu daukagorain ardura 2016 bizitariek hori jasotzeko, gu ez garenean arduratu orokorrean hori gertatu zedin gure gaztengan, edo gure aurrengan. Eta ja, ba, bueno, ba, Mikel Laboa bat ja, askorentza da, buf, bastakit. Ba, bueno, eta gila da, ba, denbora aurrera doa, eta bar, baina ez dakitu lertzen diazun zerratik egin dizuan galdera hori. Ez da pelota zuri botatzea ere, baina banatzea denon artean, bakoitza beretik eta gure arduratik. Arratsaldeon, galdera pixkoat, bestean bidotan batetik joa, personalagoa, delikatuagoa eta agian intimoagoa. Gustatutzeta aurkezpena, proiektuaren tripak bere zenitulako ezagutzen, eta irutzez eta auber horretan garatza lortu ezkero potente eta interesgarri izango dela guztientzat. Baina pixka bat, galdetu nahi nizuen, zuek, hola, parruan lanen ari zeretronentzat, nola bizi duzuen agustia, aserako proiektu hau, bai, bueno, batez ere, Madri eta Gasteiztik, datozen diru murrizketak dielata, nola baldintzatuko duen, ez, gaur egun egiten ari zaten lana, eta baita ere, zein modutan bizi duzuen egunerokoan aldarti politiko ezberdinetan arteko ikamikak eta kontu guzti hauek ba, proiektu honen inguruan, ez? Gora eta bere biltzeiranean barruan honen implementazioan bai, eta proiektu hau ez, ikuspuntu estrategiko batetik lanean ari dan personek nola bizi duten. Zentzu horretan, nire sartu nintzenan adibidez, ba, momentu horretan usteet polemika izan zela, eta Bakalera eta 2016 elkartu nahi zituztela, eta bueno, hor egon zan. Eta gira esan, jo, ba, unkitu ninduen, eta egunero irakurtzen duen prentsa bestea, tal. Etzen da momentu bat, ezin dezula horrekin egon demora guztian bestela, eske ez genuke lanik egingo, eta ongo inake obsesionatua horrekin. Eta teknikariok azkenan hor gaude proiektuak aurrera eramateko, badaude gauza batzuk errezten dutena, beste batzuk zaildu, baina gu egin behar duguna da daukagunarekin hori kudeatu, landu eta proiektuak aurrera atera, ezta. Orduan, zentzu horretan, ba, saiatu, kaitz mediatiko horiek hor gara daitezen eta afektatu dezaten alden gutxien, egia da ez duela laguntzen, baina gero ere, eta esan bezala nire tokatu zait, beste hiriburutza kulturaleko bileretan egotea, ezta, urtean, lautan elkartzen dira gera, eta bertan egoten dira aldez aurretik izandakoak, gaur arte izandakoak, eta izateko prozesuan gaudenok, ezta. Eta nolabait, azkenan terapia moduko bat izaten da, talde terapia bat, zeinean ikusten duzu, fase, gu bizitzen ditugun faseak beste guztietan ere bizi izan dituztela. Naiz eta esan ez gure proiektua desberdina dira, beti errepikatzen dira horrelako tormenta mediatikoak eta horrelako kontuak. Beti da, hautagaitza fasean, gizarte guztia, eragile guztiak denak daude alde. Oraindik proiektua ez dago definitua, definitzen ari da, eta orduan, kompetizio horretan, ere, hiritarrak, politikariak, enpresariak denak, alde, generatzen delako hori, ba, kompetentzia triste da, baina kompetentzia hori sortarazten du ere, ba, bueno. Gero ja, irabazten denean, dago, fase bat, dena bera erortzen dela, egin behar dena da barne lana, lantalde txiki batekin, ez zera inbeste ateratzen, lehen ordea dena zen kalera atera eta komunikatu orain ja, bueno, beste lan mota bat tokatzen da, berago dago, eta azten da ja, ezezkoak eman behar dira, ja ez da lehen bezala dana, bai, baizik eta ja, dagoen dirua eta dauden aukerak eta baliabideak direna dira, eta orduan aukeratzen joan behar dira proiektuak, ezezkoak ematen, iristen da momentua zeinean prentsa eta hori beste hiriburutan gertatu den zertan ari dira gastatzen dirua, zertan bestea, bakoitza bere berezitasunekin eta adibidez ekialdeko Europan gehiago harremanduta korrupzioarekin, ban arazo larriago daukatelako horrekin, baina beste guztia leku guztietan gertatzen da, aldatzen dira zuzendari artistikoa, zuzendari okorra, bestea dana, guzti hori
errepikatzen da. Ordun, horrek ere nolabait lasaitzen zaitu eta animatu pixkat aurreratzea aurrengo krisiari. Ze badakigu etorriko direla eta egongo direla, eta horrelako proiektu bat fokoa izango du eta ba alderdiek erabiliko dute beste gauza batzuk, bueno, erabili edo eske bueno, ba badaude ere, badute bere beraien legitimitatea ere joko politikoan erabiltzeko. Proiektuarentzat batzutan ez dela hoberena, ba baita, baina bueno, ez dago ere gure esku eta taldeun aitea, ez dakit. Bai. Yo me gustaría dar un descanso a Igor, por eso hacer una pregunta a Itziar. Bueno, una parte era lo que acababa de preguntar también un poco con el tema de las finanzas, que también igual te puede tocar, pero sobre todo hay otro aspecto que igual ha tocado al principio, es el de, bueno, es dar a Donostia entzako bakarrik esate bateako proiektuaren eremua, baizik eta zabaldu egiten dela Gipuzkoaruntz, y no solo hacia Gipuzkoa. El concepto de Euskal Hiria, de Atxaga, se tarda también en este ámbito, es decir, afecta a el proyecto también a otros territorios y la gestión de ello también afecta a quienes lo tienen que encabezar de alguna manera, eso por una parte. Y luego, unido a eso, hay otro concepto que es la de no solo la Euskal Hiria o no solo el proyecto de capitalidad europea, sino el de la Eurociudad, el eje que va de Baiona a Donosti. ¿Forma parte también de este proyecto? Bueno, horregatik baldin bada, ez. Bueno, a ber, niretzako, bueno, momentu enten nola erantzutea ez da erresa, planteamentua hor dago, eta planteamentua da behintzat Bordele Bilbo artekoa lotzea, ez da? Beti ere artearen, sormenaren eta proiektu kulturalen bidez. Hori oraingoz, gauza batzuk oraindika osatzeko daude. Eta lehen aipatu duten zuzendari kultural berriak hortan ekarpen handia egin dezake. Orduan, esan, behintzat hori mai gainean dagola. Askoz gehiago zein dezeaztu, landu egin behar dalako, iritsi berria gea, eta, baina, bueno, asma behintzat ikuspegi horrekin lan egitea da, ongi-ongi uztartuta Igorrek aurkeztu duen guztiarekin. Eta, bai, horrela lan egiteko asmoa dago. Eta azken askeraz egin dut, konturatu gabe. Bueno, bestela esan, o galdetu norbaitik zuzer erderara itzultzen nahi baldin baduzi, harikin kitzen de traduzka algo al castellano, no hay ningún problema, al menos para hacer un resumen, no sé. Da bakarrik dato bat, pixka tardituetan honekin, ez Donostiko hiriburuarekin. Aurten esan duzun bezala lehen, Frantziako Marseille da, ez da, hiriburua. Eta, bueno, ba nire frantses kulturen gatik, etxean nahonean normalki begiratzen dedet notiziak ordu batean, edo hartxaleko sortzietan, France 2, ez? Eta benetan, bueno, ez dut begit, beti begiratzen, hoxe, gaur sortzietan hemen naon, ez? Baina ordu batean begiratu nun, abuztuan ez nuen begiratu, hiru aste kanpoan intzalako, baina normalki etxean naonean beti begiratzen dut. Eta dakitu zuten bezala, ba, Marseille da bigarren herria Frantzian, baina dao ere herri biolanteena. Eta aurten da, ba, nire ustezia daude urte hasieratik 17 hil, ez da, drogaren gatik. Eta harritzen nahoena da asko, da, ze gutxitan aipatzen dutela notizietan, orduan France 2 da, telebista, bueno, ba, nazionala, ez, publika. Ze gutxitan aipatzen duten Marseille hiriburu bezala. Ekaina bukaeran edo ustaila hasieran horri izan da museo ikaragarrizko inaugurazioa, orduan horra aipatu duten, baina bestela jaia inoiz. Orduan nik, ba ez dakit, Donostian bizi naiz, bueno, hasieran nahiko implikatuta izan naiz proiektu hortan, eta esaten dut, bueno, ba, hainbeste lan egiten eta gero eta gaine horren dela asizanean lehenengo txarlak, Marseillako tipo bat etorri izan onera eta izugarrizko txarlea ona eman zuen eta interesgarria, eta hainbeste lan egin eta gero ez da proiektsorik. Orduan, hoxe, agian dago proiektso bat, ba, France 3,
France 3 da, baina oso regionala. Agian dao, ba beste programa batzuetan, baina pixkat begiratzen dut, eta. Eta orduan, ba, hoxe ez, ni pixkat, bueno, deitzen dit atentzioa, orzazate, hainbeste lan egin eta gero, ze proiektua dute, ze proiektu gutxi, eta ze komunikazio gutxi, eta ze publizade gutxi. Hori zan bestik ez. Ez dan, zuzenki galdera bat da, pixkat atentzioa deitzea. Ez, bueno, bai, esan dut, orain artean ere norbaitek guztia basi zenean ezagutzen zuen Europako kulturari buruen bat, badu ere daukan bueno, kapazitatea eta gero ere segundo eta nola lantzen dezun ere, ba, Marseillaren agia da, baina justu inaugurazio egunean tokatu zitzaien Maliko gerrako inbazioa eta bar, eta orduan etzan Holandere etzan jun inaugurazioa eta ja hasi ziren, gaizki, baina bai, egia da, eta bueno, Marseilla pixka bat lehen aipatzen genuen, ba, bueno, gureak izan ditzazken ardatzak Europari begira, beraiek asko lan dute Mediterraneoa, ezta, bueno, beraiek Mediterraneoaren ate bezala, eta dauzkaten ere, ba, bueno, ba konfliktibidadea, auzoetan, periferietan, eta pixka bat hori izan da beren ardatzetako bat, diru asko inbertitu dute infrastrukturetan, esan dezu museo hori, bueno, 600 milioi gastatu dituzte hiru museotan, eta programa kulturalerako 150 milioi dauzkate, ba 10 urte hoietarako, ezta, hasi zirenetik gaitzan eta gauzatu duten arte. Esaten da akatsetako bat komunikazioa dela Marsillarena, beste bat esaten dute kanpoko asko ekartzen dela, baina bertakoek ez dutela horrelako aukerarik. Sortu zen off alternatibo hori ja hiriburutza ofizialak hartu zuen, eta beste ofaren ofa atera da, bueno, da leku bat ere, ba bueno, bai, konfliktiboa, eta batzuetan ez da ere ulertzen agian horrelako proiektu batean dirutza bat jartzea, beste arazo batzu daudenean. Baina hor da, horregatik itzein behar dugu ez bakarrik termino, eta termino ekonomikoetan igual konpensatu dezake, baina guretzat benetan erronka eta arrakasta lortuko da, beste arlo batzuetan aldaketak ematen badira, eta esan bezala harremanetan, gauza beste modu batean egiten, sorkuntza gehiago bultzatu, zorre sortaz ditzazken beste, bueno, guzti hori izango da arrakastaren adibide eta parte hartzea, eta beste kultura beste modu baten bizitza. Alare, igual, nik hor pixkat ados gaude, eta, bueno, nik aprotxatu nahi izateko hemen aipatu dituzuen gauza gehienak gure artean ere atera dirala justu egun hauetan, eta, bueno, oso interesgarria da ikustea, bueno, koinziditzen degula, eta hoiei erantzunaen batea zaila baldin bada ere, ba, bueno, arreta jartzeko puntua diala, bai, nabarmentasunaren gaia, eta hemen aipatu dan identitatearen, nola nahi dugu, ikusiak izatea, bueno, oso nire ustez oso puntu garrantzitsuak aipatu dira, eta komunikazioaren alderdiarekin lotuta, lan berezi bat egin nahi dugu, gure esku dagoen tamainan, noski, ba, guk ere asmatzeko komunikazio modu bide berriekin, zehain zuzen ere, prentsa edo medio konbentzionalek ere, olako edukia komunikatzeko ere ez daude ja prestatuta, edo, bueno, barreta jartzen diete beste eduki batzuei, ez dakit, ba, mila arrazoiren gatik. Eta, bueno, gure aldetik, gaur, momentu honetan, komunikazioaren alorra indartu da, komunikazio taldea onditu da, eta, bueno, behintzat, alegin hori ere egin nahi dugu. Ba, medio konbentzionaletara iritsi alizate alde batetik zerbait gehiago, eta gainera horrez gain, ba, bueno, sormenari eraginez, ba, zabaltzea, komunikatzeko moduak ere bai. Ba, insistitzen zaigu, ez da, esan nahi dut gure lantaldean dagoen gure kanpoko kolaboratzaile batek etengabe esaten digu, azpimarratzen digu alderdi hau, ez dago gure esku bakarri, baina gure esku dagoena egiteko zerbait egin behar dugula behintzat, kostiente geha, eta alegin egingo dugu behintzat horretan. Bueno, puntualidade britanoekin ere entzatzen dugula astea, eta badirudi bukatzea gutxi gara bere berdina egiten dugula, ez? Behaz eta gutxi direla. Bueno, ba, lehendabizi behitain, ba, bueno, eskerrak ematea, bai Itziar eta bai Otsari, eta Igorreri, eta gogoratu, Igorrek aipatu munduan, lehenengo aldiz dela jendeari publikoki agertzen zaiola
horrelako aurkezpena, ez? Nik uste eta aukera ederra eta polita izan dela jendarentzako, gauza askotaz dintzat jabetu ingiala edo enteratu ingiala gutxinez ez. Eta horretik da bizi zuei eskerrak eman. Bigarrena zuei guzti ere eskerrak eman zuen arretagatik eta zuen presentziagatik ere. Eta esatea, bueno, gure helburua hori izala, azken batean jendeari zeozer ematea alik eta posibili bagenuen, ez? Eta bueno, hori esateko bakari gauza bat bukatzen zaiz gelditzen zaiz bukatzeko. Dala, bueno, esan da badakizuten bezala, bueno, Kaxkarin elkarte kultural bat dala, elkarte kulturalizatzeaz gain badauka ere soziedade txikia. Txikia eta ederra, polita daukala, hemen partezatean ere. Eta horregatik, ba, guk erabiltzen ditugun gauza bat, ba, eskei jire da izugu opari gitzera dala, ba, bueno, guk erabiltzen ditugun, sukaldean erabiltzen ditugun horrelako lehantalak eta ba, gure ikurrarekin, eta horregatik, ba, bueno, ba, horatzeko, edo gure hori mintxe egin zatzuen, ba, mila esker. Eta zoi guztei esker, eta gure arte, eta datan arte. Thank you.